Hola Socráticos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Sócrates, el guitarrista, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el capítulo de hoy les voy a mostrar un proceso que es bastante fome, pero que nunca lo había mostrado antes, porque, bueno, como todos ustedes sabrán, yo ya terminé de grabar las baterías. Son 5 temas que tengo en carpeta para grabar, y terminé de grabar las baterías. Entonces ahora estoy en el proceso en el que me traigo las baterías. Son varias tomas. Yo hago varias tomas. Las anoto aquí en una libretita en donde pongo todas las tomas que hice. Hay algunas tomas que tienen pifia, otras que no tienen, etc. Y ahí yo les voy a mostrar lo que hago poniéndolas aquí en mi DAW, que es mi editor donde yo mezclo las canciones, los temas. Mezclo y masterizo. Después de grabar la batería, yo traigo todas las pistas, las traigo a mi equipo en esta tarjeta SD, las paso a mi computador y las proceso en el DAW. Eso les voy a mostrar hoy día. Aprovecho de decirte, si no te has suscrito, suscríbete ahora a mi canal, porque mañana será demasiado tarde. Bien, lo que hago, no creo que se vea muy bien la pantalla aquí, pero no importa. Lo que hago, yo tengo varias pistas en la batería. La batería eran, como vimos en un video anterior, les dejo el link acá, por si no han visto el video anterior, en donde muestro cómo grabo las baterías. Son 7 tracks, o sea, 7 pistas que yo uso. Bombo, son 2 pistas de bombo, 2 pistas de caja, 2 overhead, ya allá van 6, y un ambiental, el Rode NT1A. Por ejemplo, en este primer tema que estoy mezclando, lo que estoy haciendo acá es una premezcla de batería. No es lo definitivo, digamos. Es una premezcla. ¿Qué significa premezcla? Ahora les voy a explicar. En la grabación yo tengo 4 tomas, por lo menos en esta grabación tengo 4 tomas con 7 pistas cada una, o sea 4x7, 28 pistas en total tengo para este tema. Lo que yo voy haciendo es combinar las tomas en donde me salió bien con las tomas en donde me salió mal. Me explico. Pueden haber un par de compases en donde no me salió muy bien, lo dejo igual, pero puede que en las tomas siguientes, justo en esa parte, sí me salió bien. Entonces tomo esos compases y los reemplazo en la toma. Acá en el DAW tengo todas las pistas, bombo interno, bombo externo. Esto ya lo tengo nivelado. Lo primero que hago es traer las pistas, las descargo al DAW, que en este caso yo uso Ardour porque uso Linux. Entonces yo no uso aplicaciones Windows. Así es que esa es la aplicación que yo uso, es el DAW que uso. Me traigo las 7 pistas a mi DAW y lo que hago es, lo primero, es bajarles el nivel. Les bajo el nivel hasta menos 16, menos 17 decibeles, más o menos. Y lo segundo que hago, para poder mezclar de forma cómoda, lo segundo que hago es subirle el volumen. Yo estoy acá con 2 monitores, no sé si se alcanzan a ver los dos. Son 2 monitores planos, sin ecualización, sin nada, y yo le subo el volumen a mi tarjeta de audio en el computador, y lo que hago es subirlo a la mitad. A la mitad, eso es el 50%. Ahorita yo, lo que es harto, suena bien fuerte. Un audio normal suena súper fuerte a la mitad del volumen. Pero acá estamos trabajando con decibeles súper bajos. O sea, yo aparte de que esto queda grabado no tan fuerte, no está grabado tan fuerte porque si no saturaría las señales. Aparte de eso, yo le bajo más decibeles a todas las pistas. Como dije antes, a menos 15, menos 17. Entonces, después de eso, empiezo a nivelar cada una de las pistas. Los volúmenes. El bombo y la caja que estén en primer plano. Los aéreos, los paneos, el overhead izquierdo, los paneos todo hacia la izquierda y el overhead derecho todo hacia la derecha.
Y bueno, ahí voy jugando un poco con el ambiental, que tengo un Rode NT1A, que estoy usando de ambiente, que capta el sonido de la batería completo de la sala. También voy jugando un poco con eso y con los micrófonos de bombo, que son dos micrófonos de bombo, uno dentro y otro fuera, y los micrófonos de caja, que va uno por arriba y otro por debajo. Juego un poco con esos niveles como para tener un sonido que llegue, que me guste a mí, digamos. Y este es el resultado que les puedo mostrar. Lo tengo con metrónomo, le vamos a sacar el metrónomo un poco. Esto ya está nivelado en todo caso. Lo que tengo que hacer ahora, esto es solamente una premezcla. Yo voy a exportar esta premezcla y tengo que empezar a trabajar sobre los bajos con esa batería. Entonces, el bajo voy a tener que reescribir algunas partes porque no van a estar como yo creía según el ritmo de la batería. Entonces, estas baterías son un tanto improvisadas, podríamos decir, aunque las partes principales están bien. Pensaba. Ahí hay un corte, ¿no? Del tema. Este es el tema. Entonces, este es el proceso latoso en donde yo tengo que hacer premezclas. Terminando con esto, viene la grabación del bajo. Y bueno, ahí les voy a mostrar en otro video cómo hago la grabación del bajo. Esto es lo que tengo, digamos, por ahora. Si te gustó el video, si quieres que haga más videos de este tipo o explique otras cosas, no sé, Sobre el proceso de grabación, etcétera, déjalo en los comentarios. Si se te ocurre otra cosa que quieres que explique, o se me escapó algo, no sé. Eso no deberían escucharlo. ¿Dónde está esa parte? Acá está. Bueno, yo tengo una guitarra grabada en esta para estos temas, porque lo que yo hago es grabar clic y guitarra. Eso, con eso yo grabo las baterías después. A ver, hay algo raro. Ahora no lo sé. Pero bueno, eso es todo el proceso, es el proceso a grandes rasgos de lo que hago en la premezcla, que es la batería. Necesito esa premezcla para seguir componiendo el bajo, digamos, porque me di cuenta de algunos detalles que tengo. Tengo que reescribir el bajo y después tengo que grabar el bajo. Si se le ocurre alguna idea, si ustedes quieren que explique alguna cosa en más detalle, por favor, déjenlo abajo en los comentarios, cualquier cosa que quieran que explique más detalladamente. Esto es súper a grosso modo. Eso es todo. Suscríbete al canal abajo en el botón de suscribirse. Te dejo mis redes sociales también por si quieres agregarme, preguntar cosas o molestarme. No hay problema. Soy Sócrates, el guitarrista. Nos vemos en otro capítulo en donde les voy a mostrar, yo creo, los bajos. A lo mejor les muestro cómo estoy componiendo los bajos y las aplicaciones que uso, digamos. Eso es todo. Chao. ¿A dónde lo pongo, Dios mío? Gilda, ayúdame.